pidieron en un capítulo más donde tenemos sorpresa. Esta noche tendremos para... En un concurso, debo decirlo, en un concurso, vamos a regalar el perfume de Britney Spears. Estará acompañándonos la doble oficial esta noche, que es Katy Cole, una maravillosa doble, weón, estupenda. Pero sin más palabras, tengo una excelente compañera de trabajo que viene por primera vez a mi programa. La otra concha de su madre enferma ha venido ya, pero va a venir después, ¿ok? Ella es una cuiquísima... Mira, para que vean que es verdad, weona, el perfume de la Britney, mira. A morir, mira, nos parecemos. A morir, weona. Oye, quiero que le decíamos con un fuerte aplauso a ella, encantadora, una rubia cuiquísima, de una larga trayectoria. No quiero decir que la cuida sea vieja, sino que es un poco kitsch. Así que le vamos a brindar un fuerte aplauso a la estupendísima y cuica Fabiana Dahlen. ¿Dónde tiene mi abuelita? Mira que fue. ¡Hola! Mira, mira, mira. Silencio. Miren cómo. ¡Hola! ¡Hola! Muy buenas noches, ¿cómo están? Bien. Hoy para mí un placer estar aquí esta noche en este programa maravilloso con esta gente divina en el local estupendo, me encantó. Digno de mí, me fascina. Vamos a ver. ¿Cómo está ahí tu manchita? Oye, ¿me puedo bajar la música por completo? Que sabéis que está culiada, güey, ahora me encanta cómo habla. Yo te juro que la Fabiana no me la veo vendiendo sopa y pilla en la calle, güey. No, ella gritaría así como la sopa y pilla. Lo he hecho como corresponde, como una empresaria de la calle. Pesco mi carro, pesco la, ¿cómo se llama? La paila, le he hecho el aceite de oliva, frío la aceite. Pero si se fríe con aceite de oliva, pues huevona. ¿Ah? ¿Y freír las tomaipillas? Sí, no, pero no las amaso yo, las compro hechas. Ah, ya. Sí, pues lógico. Y pongo pebre, pongo ketchup, mostaza y todo, y grito las sobrepillas como la gente común y corriente grita. Así es la sopaipa, sopaipa, así es. ¡Ay, Don Concho divino, yo me... ¡Ay, me encanta estar con esta concha de su madre! Por buena, se hace tanto la estupenda y vive un puta wey, weón. ¿A dónde vivís, weona? En los pobres de Vitacura. Con Neptuno, ¿ubicáis? Sí, ahí en la concha es su madre. ¿Me puede echar una servilletita o algo para la cara? Porque el rostro... No, acá no tenemos servilleta, tenemos diario, si te sirve. No, capaz que la cara aprenda a leer. Bueno, no, no, no. Quiero una nova. Pues. ¿Una qué? Una nova. ¿Le puedo entrar una nova? Ay, pero si tú... Ah, cuica. Ay. Tú me imitas raro. Yo no, no, es que yo no te puedo imitar, weona, porque yo soy tan conche su madre que no te podría imitar. Imagínate así. Oh. No, no me toca. Yo hablo un poco. A ver, yo no tengo la culpa que tengamos un vocablo distinto, señorita Francisca del Solar. ¿Perdón? Me encanta, mi amiga es tan cuica, weona. ¿Y qué te dice tu mamá en la casa, Víctor? Enferma, culiando, acostarse, no. Oye, este foco me tiene enferma, weona, pero se me nota todo el bigote. Pero no importa, si la gente sabe que no. La gente no sabe que no eres mujer, así que da lo mismo que se te note la barba. 99% mujer. Eso te pasa por afeitarte con Wilkinson. No, weona, eso te pasa por trabajar toda la semana, tanto pituto. ¿Cómo? Toda la semana, tanto pituto, weón. Tanto pituto. De verdad, de verdad que la mañana. Dos semanas, weona. Te caes muerte, te paráis mil. Pero weona, si da lo mismo, mira, una tiene que trabajar para poder surgir en la vida. Obvio. Y tengo otra mujer que trabaja poco, pero ha surgido harto en la vida. Pero esta es trabajadora sexual. Dicen por ahí. No lo dije yo, lo dijo la Fabiana. Estamos en un programa en vivo, hay que decir las cosas como son. No, si esta weona en vivo, esta weona sale en dos semanas más, coño. Ay, vale, bueno, en dos semanas más van a saber que el homosexual que viene es trabajadora sexual. Mira, menos mal que no salió como por ahí por el 25 de diciembre, weona, porque con los tres días de oscuridad nadie me hubiese visto, weona. De verdad. No, y a morir para nosotros las que somos carreteras y trabajamos de noche los tres días de oscuridad. Va a ser ni una wea así como hoy estoy durmiendo. Total, trabajamos de noche. Yo ya me... Uy, yo estoy precavida. Mujer precavida vale por dos, weona. Me compré mi bolsa de 25 lucas de marihuana. Son tres días. Me compré un paquete de la weona y me compré una celta. Sí, weón, va un cortito, supito, weón, y quedar enferma y pensar que es de día tocar y volar. No, yo con la bola, weón, quedo muerta. No, digo, todo lo que sea alcohol, me gusta. Yo en la mañana me levanto, en ayuno, una copa de vino, y al tiro el baño, estupendo. No, ay, ya está ahí con esos viejos culiados que se toman su cañita. Ya no, pasito toda la mañana. Weón, pero tomarse una copa de vino en la mañana es como tomarse un chamito, weón, es como para cagarte entera. Ah, más encima antioxidante. Ella la que viene a continuación es antioxidante, bueno, porque los años no pasan para ella. Ya estuvo acompañándole, por supuesto, nos va a estar acompañando todos los programas. Ella realmente es maravillosa. Tiene unas tetas increíbles. Dos.
dos. Gracias a Dios tiene dos, huevona. Porque es marciana, tiene dos. Más huevona, yo le dije que se hubiese puesto 12, así como las perras, cosa de andar como las perras culiadas con las tetas colgando, caminando en la calle así. Yo me hubiera puesto 18 tetas de un viaje, que me raja nomás, qué huevona. Ay, 18 tetas. Que se quede la casa, pero que no se note el humo, vamos que se puede. No, no, pero 18 tetas, huevona, tanto sostén. No se puede. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a ella, realmente maravillosa. Ya se siente la pulsera por ahí. De la estupenda Cassandra Romanini. ¿Cómo están, chiquitos? ¿Sí? ¿Están bien? ¡Ay, faltaba la huevona enferma! ¡Ay, se faltó la huevona enferma! ¡Sí, un ratito! ¡Mira la concha de tu madre! ¡Yo no puedo beber alcohol! Oye, pero espérate, nunca te han hecho así como ya de calladita. ¿Nunca te han hecho así? Pero oye, Panchita, señora, yo de pasiva, pasiva. Debo decir que con la Cassandra con sus tetas triunfaba porque ayer se la estaban culiando y me llamó. Y me llamó por teléfono mientras yo dormía plácidamente en mi hogar, weón, y me llama y me decía... ¡Amiga! ¡Amiga! Yo le decía, ¿qué te pasa, culia? Y le dije, mentira, hasta que se caga. ¡Amiga! ¡Amiga! Ay, 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 ay. Y decía, ¿qué te pasa, güera? Ay, que no te puedo decir. Oye, pero... ¿Pero para qué me llamáis, güera? Ay. ¿No has apiado mientras te apuntaste? No, me llamó en vivo, güera. Ay, las tetas. Las tetas. Y dije, ¿qué se te reventaron? Me decía, no. Ay, 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 empezó. Weona, el hombre se la cubrió como una hora, pero si fue a las puras tetas, weón. Y más encima el hombre le dijo, ay, te chocó un pezón y me pinchaste. ¿Qué te ocurre? Voy a tener una teta peluda. No sé. Ay, pero nunca sabes tu lado. No, también. Pero a ver, ¿qué mujer no tiene un pelo en la teta? Yo no, no tengo mujer, nada. ¿Mujer? ¿Qué mujer? ¿Hay una mujerita? ¿A usted le sale un pelo en la teta de repente? ¿Qué tiene pelo? Ay, ¿un pelito? No. Sí, una mujer. Dime que sí, apóyame con chico madre, apóyame. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Ya, pero vea que ella dice, no te sale un pelito, vos juego una pelona como 30. Pero vos tenías pezón como... Voy a tener un bigote como chiquito, es pa' weona. Encima tienes esos pezones grandes, buenas como galletas de tón, weona. Lo que pasa es que yo antes jugaba tejo con el pezón. ¿De verdad? Ya ver, ahora que jugáis. No, pero... Ya... Ay, a ella le cuesta tanto. Oye, borren esa parte, borren esa parte. Ya, mira. Toma, perdón, me voy de la cámara, pero vuelvo, toma. Toma, toma, al tiro, weona, lo que... Esto se armó, weona, me gustó. ¿Cómo está, señor de la cámara? Toma, weona. ¿Qué rico de la cámara me puede mostrar el pajarito? Oye, pero tienes que hacer las tres, el africano. No hay más huevos. ¡Tíralo! ¡Tíralo! A ver, momento, yo hago el africano, pero alguno me tendrá que culiar. Yo no me voy a culiar. Yo no puedo porque se me queda la placa aquí. Eso te pasó porque tenés que pegártelo con no más clavos. ¡Africano! No, no, que vengo el africano y me culé por último, pero no. ¡Oh, no, los africanos no tiran mucho! ¿Y estas son burbujas de verdad? ¿O que yo pensé que era para ahora? Los africanos, hueona, pero te regalan como si una fuera una piscina de mocos, hueona. ¡Ah! ¡Tanto! ¡No, pero esto me gusta! ¡A mí no me gusta tanto! ¡Me gusta el africano, ya! ¡A pasar los reyes y sus reyes! ¡Mira la concha de su madre! ¡Y lo devuelve! ¡Y lo devuelvo! ¡Si me tiene que curar con concha de su madre! ¡Obvio, si el africano va a probar que me puede entrar! ¡En la única botella que dan para nosotros! ¡No, tan! ¡Pero mira! ¡Mira lo que dije! ¡Mira lo que dije! ¡Mira! ¡Me faltó el heladito! ¡Eh! ¡No te vuelvas! ¡Oye, espérate! ¡Toma, Diana! ¡Eh! ¡Eh! ¡Se me devuelve el gas! ¡Esta weona me serviría para darme el poto, weona! ¡Se me devuelve el gas! ¡Ay, ya! Ay, Dios mío, señor, te juro yo que esta weá me pongo caliente con su madre. Uy, no, a mí me dan ganas de drogarme con esta weá, así que tengo que repartir una bolsa. Da lo mismo, nos drogamos y nos peleamos todos, entre todos. Pero para tú, ella dice, me dan ganas de drogarle. Dime quién se ha ido tanto, mujer de madera. Mira que la ruina está en la boca. Y ya le dan ganas de drogarte la weá, la weá. No me loco, porque se me puede caer la nariz a pedazos. No se puede. Espérate, acá hay mucha gente que nos viene a carretear, se merece un mínimo de respeto, Cassandra Romanini. ¿Ustedes creen que no se ha drogado? ¡No! Oye, perdónenme, yo voy a defender a esta mujer porque esta mujer, por último, no sé, respétela por chilena, por último. ¿Qué andas defendiendo vos? Ah, pues ahora también, viejo culiao. Oye, pero... ¡Hola, la tiene viejo! Perderá el aire para los mujeres. Lo que pasa es que pierdo el aire porque soy divertido. No te vayas a dar algo acá, conchetumare, mira que... Uy, para llevarte al hospital te vas a tener que sacar la peluca, ¿eh? Oye, el joven.
joven que me traiga un sabor de almuerzo, por favor. ¿Y la cómo la vamos a llevar? ¿En como un enuco esta? No, pero es que la llevemos al hospital. ¿Alguien más fácil llevar a uno de los pezones para allá? ¡Oh, lo que te dijo otra vez! ¡No! ¡Hoy pregunto! Yo soy transexual, que muy... ¡Ay, de verdad! Ahora es transexual. Con la media callampa de lo transexual. ¿Pero a la gente le gusta el morbo? ¡Ay, eso no es morbo, esta hueá! Pero imagínate a los hombres que les gusta el morbo de culiarse una mujer y que tenga la tremenda callampa, weón. ¡Eso es lo más que paga! ¡Ay, te me saldría, conchetumare! ¿Mentira que estáis cobrando? No, siempre el show. Ah, ella por el show, sí, que mostró la tienda. En todo caso, nosotros vinimos con la Cassandra, que acabamos que nos pagamos 400 lucas por este programa maravilloso. Con los... Escúchalo, señor, te rogamos con cueva, ganamos nosotros. Venga, vamos a pagar a los maricones que vienen. Ah, no sé, para la cueva. A mí si no me pagan, yo quemo esta hueá, me importa una raja. Ah, ¡ay, vos miráis que a mí me queda la hueá si no es mía! ¡Esta hueá es delincuente! Hay una cosa súper clara que yo aprendí cuando empecé en esto. Maricón pintaba, maricón pagaba. Aquí no hay nada con vos. Ay, pero es que nosotros no somos maricones, somos Pokémones sin evolución. No, además, momento. Yo soy mujer. Bueno, somos dos alternativas y una más alternativa. Mira, zarigüeya, zarigüeya. La Eli, dijo, no, me refiero. Adiós, tía Patti, adiós, tía Lena. Quédate tranquila. Oye, ustedes podrían... Ustedes podrían ser los guachos mongólicos que salen al lado. Ay, pero ¿por qué no somos los guachos mongólicos y vos tenés que ser la bonita siempre? Ay, bueno, no tengo la culpa de parecer más que la mundana. ¿No estáis viendo la belleza de esa mujer, la belleza mía? ¿Por qué la tuya vale lo más conchito más? Ay, en ningún momento dije... El programa es de ella. No, pero... No, espérate, relájate. Amiga, relájate. No, pues huevona, ponela al medio. Échale entonces gotitas de flores de vaca a esta huevona un poco. Para que se le pase la concha de su madre. Mira, el pelo lo tiene tan largo, parecía esa cola de caballo de casa antigua que colgaban las peinetas. No me mueve mucho concha de su madre, que esta huevona es de muñeca techo. No importa, yo te afirmo el jockey. Mira, aquí se está haciendo la puerta que el jockey se le corre para atrás y yo la cagar. ¿A ti también, amiga? No, ya no. ¿Ya no? No, ya no. Ahora que está. ¡Salud, pues, prima! ¡Ah, salud! ¡Ay, salud, verdad! Por la amistad que nos une. No. Ay, vamos, ¿verdad? De verdad que me ¿cuánto lleváis tú? No, pues niña, tú llevamos adelante, chiquillo. Adelante, pasa. Adelante nomás. Hola, no, y toma la hora. Disculpen por empezar el programa a la hora. Con la culiada que yo. Cassandra vaya a quedar feliz hoy día. ¡Ay, qué rico! ¡Hasta la parada! ¿Quieres caminando? ¿Y de salud? Ay, pero ¿sabes que a mí se me abren las piernas? Regio, también. Para liar por ¿quién dijo eso? No. Oh. Yo me tiraría esta wea así como la vida. La gente piensa que una es maraca, pero yo no soy así. Tú no eres maraca, tú eres exitoso en la boca de la izquierda donde mismo. Aquí el resto. No, tú eres una maraca exitosa. No, yo creo que es una exitosa con pinta maraca. Yo creo que yo soy un buen padre. ¡Ay, no, no me llamo Goyo, weón. Población le dice maricón coño. Ay, ella es la que tiene conserje, con cueva tenía un pastalacero que te cuida la esquina, conchetumare. Ella es la maricona con ay, qué patua. Tú conoces mi casa, huevona, si no te limpies la boca con mi hogar. Ay, pero... Porque ustedes lo pidieron, es presentado por Fetiche.cl, tienda online para adultos. Entra ahora a nuestro sitio web y descubre un mundo lleno de renovadas posibilidades que solo te producirán placer. Dildos, masturbadores, consoladores, dilatadores, fetiches, duchas íntimas, potenciadores, ropa interior y un sinfín de artículos que darán un giro absoluto a tu vida sexual. Entra ahora a www.fetiche.cl o visita nuestra tienda ubicada en Providencia 2370, oficina 5, piso 2. Envíos disponibles para todo el país. En fetiche.cl, tú pones el límite. Pero esto sirve para tú poner a todo el hombre así como desnudo a tu alrededor y con todas las callampas grandes, weona. Con todas las callampas grandes y todo el hombre alrededor. Y entonces tú, mira, dame un poco de impulso. Y tú le haces la máquina de escribir, weona, a todo el hombre. ¿Empezáis? Le chupáis el pico a todos, una así. No, y después cuando el hombre va a acabar así, weona, tú mira, dame más vuelo así como tú empezáis. ¡Ay, ta, 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 ta! Oye, no, conchito, madre, que la semana pasada me pegaste. Ay, no importa. Pero ella habla que se la culiaron, si vos te curé los ojos. Hoy en la tarde le dieron al médico. Pero hoy día, pues, pero ayer, puta, le quedó la tula gastada. Ay, no sé yo, si con Víctor culiao. Por eso tu mamá te... No, pues... Ay, me da el micrófono. No, pues ya, si la abuela lo meto en agua, esta cosa. Hablemos así nomás que tanta hueá, si se escucha, yo estudié teatro. ¡Hola! ¿Se escucha? ¿Verdad?
pico, po. Cuidado que yo siempre me he ahogado, po. Y cuando te lo meten, hacen... No, cuando me lo meten a uno clarito. Yo te lo voy a hacer cuando te lo meten y ella nada, se queja nada. De repente ella dice, ya pues mételo. Y uno que le dice, no, si ya está todo adentro. Así la mierda está, po, weón. A ver, ¿tú estás hablando que yo tengo un fundo sin fondo? Yo estoy hablando lo que sé porque fui tu pareja 2 meses cuando yo tenía 17 años. ¡Oh! ¡La cochinada! ¡A esto me trajiste a humillarme! ¡Ay, odio! ¡Vamos, maldita! Bueno, contemos la firme como yo fui pareja de ella, pero la tuve que mantener porque no sé qué día dónde caer. ¡Oh! Y ahora te tengo que dar la concha. ¡La cara al aire! ¡Qué mentira más grande, weona! Porque cuando yo tenía 17 años y iba al colegio, ella me iba a buscar como el tío del furgón. Pero era este, acabaste que yo te iba a buscar porque con esto tenía de colación para los recuerdos. Bueno, seguro que no te culiaba a vos, po. Perdóname, Pancha, tú necesitas... O sea, perdón, te hacía el amor. Ya te la agarraba y te la ¿Vos qué te metís vos, pues? Ya te la agarraba y en esos años yo tenía pelos. Que tenía, él es... ¡Hasta agarraba la chaquillita! Ay, lo molestáis porque es pelado, pero no importa. Bueno, yo no estoy molestando porque es pelado. ¿Cuál de huevón hay? ¿Y qué habláis vos? Yo te iba a decir. No. Yo te sé todo el pasado. ¿Qué pasado va a pasar? ¡Ay, me gusta esto! ¡Destrúyanse! Acuérdate que nos conocemos hace 18 años, Cassandra. ¡Ay, yo todavía estaba en los cocos de mi papá! Porque nosotras nos vemos jóvenes, pero nos conocemos hace muchos años. Estamos intervenidos. ¿Puedo decirle algo, chiquita? Me encanta ser la más macha, chica. ¿Pero qué edad tienes tú? Yo tengo 20. Yo tengo 21. ¿Qué pasa? 21 centímetros, vos. Maricones y mentirosos, los huevos más encima. ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 33, como corresponde. O sea, podríamos decir que cualquier momento puede morir crucificada. Sí, pero ya tengo mi vida resuelta. Tengo negocio, casa, trabajo, auto. ¿Qué falta el hombre? No lo tengo también. ¿Qué está el nombre? Sí, aquí está. Es el rico. Ajá. ¿Y tiene programa propio, oye? No, antes yo no era así. Yo antes, ¿eres fuerte? No, yo antes, yo fui uno con tiempo que yo fui hétero. ¿Eh? Ay, no me crees. No, weona, yo fui hétero hasta como los 17 años antes que te conocí. Hasta como, weona, yo era tan hétero que ibas a esas fiestas culiadas de colegio, que donde ibas con todos tus compañeros, pero como no sabían que eras gay, se te notaba. Pero no lo decía niña, pero una tenía que hacerse la hombre, la hétero. Ibas a esas fiestas culiadas, weona. Y como era el guacha chica, de repente ponían las Spice Girls. Y una decía así por dentro. ¡Ay, qué bonito! Espérate, una decía así por dentro. ¡Mentira, las Spice! Tenía que hacerse la buena por fuera, así con la pura patita. Yo cuando salía con la casaca, ponía los misioneros. ¡Oh, ay, perdón! Y un día. ¡No, no, momento! A ustedes les podían. ¡Duerme, duerme, negrito! Yo no iba a fiesta hétero porque si yo como mujer, obviamente, pero yo me hacía la... ¡Iba de payaso! ¡Iba de payasa! ¡Iba de payaso! Oye, tráigame un gelito para echarme las tetas, oye, por favor. Pero la más terrible es cuando te insultan porque en mi colegio una vez pusieron... Estaban todos bailando así como saltando, todos vueltos locos y un día bailando todos y decían... ¡Uy! ¡Mataría al maricón! Y yo así... ¡Ay! Iba así como seré yo la escogida, señor. ¿Qué feo esa parte? Oye, momento, pero tú nunca te comiste a ningún compañero. Ay, yo no, me comía tanto. A mi profesor. Ah, pero oye, pero no, no me ignoren el par de culiadas. Ah, ya, patatita, venga. Ella dice, a tanto vos te comiste hasta nuevo, weona. Igual, y vos sois más vieja que esta, guama. Tú sabes. No. Perdóname. Hay una perdona, Cassandra, yo voy a defender nuestro gremio. Nosotras somos mayores que tú, gordita. Pero nosotras dos tenemos menos experiencia que usted, señorita. ¿Me estás insultando? No. ¿Me estás insultando? ¿Me estás insultando? ¡Sí! ¡Está pegando! Es más, yo voy a tomar porque no te quiero insultar. ¡Ah, tomemos todo! ¡Salud, hija! No, 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 no,
Que la casata tome de acá, ¿cierto? Sí, 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 sí. Sí, acá. Oye, ¿nos puede traer algo que no hemos tomado? Ya, Cassandra, enchúfate la olla ahora. Ya. ¿Eh? Eso, su champán. O si me repite esta cosa. Oye, la maraca, las medias tetas, se parecen al ojo de los Simpsons. Le soltáis dos docenas en México. No, le soltáis, le bajáis la lente y es como, lo miro. Señor director, la semana pasada usted tuvo un... Mira, 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 vamos a sacarte una teta nueva, mira. Niña, ¿y cómo son tus tetas? Puedo ver, amiga. Yo sé que la tuya y lavado mucho la loza, pero quiero verla. Yo soy intervenida, pero nunca tanto como esta. Estás loca. Yo tengo vida propia, po. ¡Ay! ¿Te gusta ver una marciana, vos? No, pero que no. A esta le gusta vivir así como... Yo vivo en mi casa como... Como Juan Arturo Vara Hinojosa. Sí. O sea, ahora me hago el chavo. Ahora se va a cambiar el nombre, debo decirlo. Sí, me voy a poner Juana nomás, porque ya mucho tarde. No, estoy hueona. Ah, pero Juana es como un nombre maraca, me apoyo, hueona. Ay, sí, que me pongo a Pancha. No, pero no sé, podría ponerte Francisca Ignacia, hueona, sí, pero... Hora, pero como así como, ¡Juana, qué! ¡Chúpalo! Ay, Juana, no. Es que mira, todo el mundo ya me conoce, entonces yo... Debería quiero... ponerte Catalina, porque todo el mundo tiene Cata. No, ya hay una Catalina y está linda. No, no, tú deberías ponerte Inocencia. ¡Masturbina! ¡Masturbina! ¡Qué ridículo! ¡Imagínate! ¡Un aplauso para Masturbina! ¡Imagínate así, Masturbina! ¡Sí, sí, sí! Yo, mira, el nombre de una, porque obviamente toda la gente sabe que mi nombre es Juan Arturo Lara Hinojosa, pero entonces voy a quitar Arturo. Voy a poner Juana Cassandra nomás, de una. Así en el, por último, en el, cada vez que yo viajo, me quedan mirando así como, uy, ¿será esto qué? Pero usted, señorita... No, pero es que mira, Juana está bien porque hasta concha de su madre le toma ese nombre porque una vez viajamos, weona, juntas al norte y en el avión llegamos a Santiago, weona. Ahora pueden prender sus aparatos celulares y toda la wea y está viendo el celular, weona, y toda la gente estaba sacando sus cosas de los compartimientos arriba y suena el celular, weona. Y la gente así, niñitos, hartos chicos, jóvenes y ella. Y bueno, y toda la gente así como hasta la azafata, weona, cuando le iba a dar un juguito así, la miraba así y le decía, el joven, ¿quiere un jugo? Nada, la miraba así como rara. Y le decía, ay, a morir. Y después pasaba la otra, weona, y la azafata. Y la casa no le hacía, ¿qué niño, qué? Y se iba. Llegamos, weona, prendió el celular. Y la gente sacando las cosas del compartimiento y a ella le suena el celular. ¡Aló! ¡Hola! Y todo el avión así como pendiente del hueco. Yo y en vez de ser tan cinita dijo, ¡estoy enferma de la zona! ¡Esta leona! Esta respondió y toda la gente así. ¡Ah! Y la mira le dice, ¡Sorry! Después la maraca, llegamos, quedamos lejos de la entrada del aeropuerto. Se bajó, bueno, nos fueron a buscar en esa, bueno, esos transfer. Llegamos, nos subimos con los bolsos y se sube una mujer con guagua. Y se sienta toda la gente y la mujer con guagua que iba a parar. Y nadie decía nada. Y la casa te decía así con esa guagua así, mira. Parecía y yo le decía, ¿qué te pasa, niña? Y ella le dice a toda la gente que está hecho, ¿les pesan los cocos? ¡Obvio! ¡Denle haciendo a la mujer con guagua, po! Y la mujer así. Y un hombre se paró y hizo así, venga, siéntese aquí. Y todos lejos de la casa, nosotros teníamos el medio espacio porque nadie estaba cerca de nosotras, weona. Pero si uno tiene que agregar las cosas... Y la maraca de la zapata se bajó, fue a abrir la puerta. Y no se abría. No se abría la wea y esta le quitaba, ¡ay, qué dura! Y yo le decía, ¡cállate, Juana! ¿No iba a curar? ¡Nada! ¡Vamos, cállate, ocurre, si cállate, Juana! Yo me fui a copiar para curar con esto. ¡Cállate, Juana! Weón, y de repente la azafata así como que abre una puerta, pa, la deja pegar y va a abrir la otra y se le devolvía la otra puerta. La iba a abrir y va a abrir. Y la Cassandra, weona, se baja y le dice, ¡ponele el taco! Weona, la azafata después, weona, cuando le gracias por su viaje. Y esta le dijo a la azafata, ¡oy, tan dura niña! Eso te pasa por andar con esos suecos, weona, tienes que usar taco como yo. ¡Adiós, perra! Weona, te hiciste la mujer todo el rato. Es verdad, porque obviamente ella no me decía, yo le dije, ábreme la puerta, yo te ayudo, porque abría la puerta y se le devolvía. Que enferma, enferma fue la cabeza. A lo mejor no era enferma, a lo mejor era inexperta, porque estaba recién empezando. No, niña, si tenía cara de vieja ya, se parecía a ti. Pero la más divertido, te has dado cuenta que cuando una... Habló la más joven, entonces.
¿Te has dado cuenta que lo más divertido que cuando uno anda de mujer en la calle, las más divertidas para mirarte son las abuelitas? Ay, sí. ¿Sí o no que las abuelitas así como van así como? Las abuelitas van así como ahí, con la bolsita para el paño y una pasa, weona, pero un caballo por el lado caminando, weona, así como partieron, weona, anda así. Bueno, a morir y las viejitas buenas con la bolsa y te quedan mirando así, bueno, hasta jorobá y te miran y se llegan a tirar. Sí, te parecía Carlos Pinto, y la mujer así como, mira qué patúa, te dice, por, ¿qué te pasa, Maricón? Por eso estoy fumando, vos fumáis mucho, por eso te miráis hablando así. Ah, si está bien, tú no tienes que morirse de algo, weón. No, ahora, ¿sabes qué? ¿Qué nombre tienes que tener tú? La Chilindrina, porque tú hablas así, dos, dos, tras, dos, coche, tu madre, ¿what? ¿Pero por qué me imitas de mala manera, weona? No, basta, no. Pero yo hablo un poco más rápido, no hablo así como tan lento como decís tú. Ay, yo soy una mala manera, digo, todo el mundo me habla mala para que te aguas fuera más rápido. ¡Pancha, meada! No puedo, porque si la veo, me veo la espalda yo. En la pancha tiene cálculo que agarra peñascazo, weona, no te das mata. Anda con Panty sería una... ¡Una! ¡Ay, de veras que está de milagro y Panty! ¡Su madre! ¡Ya, Pancha, que después se puede ver penca! ¡Ay, qué dijo que asco a la cambulía! ¿Cuál fue hoy el delincuente que juntó a mi amigo y me invitó a mi programa? ¡A mi programa! ¡Bienvenido al programa, Fabián Adal! ¡Fuerte el aplauso! Al desahogo, al desahogo. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos a Burdel Chat, que todos homosexuales, porque lo pasan jugando. Resto, nos vemos la próxima semana, chao. Mamá, él era el Víctor, mi pareja, ¿se acuerda? El viejo pelado que me iba a buscar. Mamá, ella es la Fabiana, el Víctor, el que te regaló el hervidor, ¿te acordáis que lo compró en la Polar? Compró un hervidor en la Polar, le costó 7.990 y hoy en día está pagando 11 millones. Voy a venir a Chile más seguido, no sé. ¡Qué atrevida! ¡Qué estupenda es ella! Yo quiero cumplir un deseo, ¿lo puedo cumplir? ¿Cuál sería? Yo quiero echar un poco de champán en un besón a la... ¡No, no, no, no! ¿Puedo? ¡No! Espérate, oye, esa wea se la chupa hasta los perros. Esa wea se la chupa hasta las polillas, por niña. No, niña, no. Niña, ya, yo también quiero chuparle un beso. No, no la voy a ver. A la cámara, vaya a la cámara ya. Grábala, por favor, camarita. Este programa lo van a bajar porque nos podemos mostrar weas porno, pero. Háganme el primer plano, por favor. ¿Se ve la tela? Juan Pablo, Juan Pablo, yo te voy a decir algo. ¿Ya? Mira, yo te voy a decir una cosa. Mira, tú tienes que hacer la cita. Mira, ven. Enferma, Julián. Sí, le gusta, le crea la Julián. Ya, pero vas a ver que... Mira, podrías decir que yo soy tu hija mongólica. Que yo te echa, mami. Oye, pero yo di la idea y no supe nada. ¡Hazme un palo, un palo! ¡Oye, vamos! ¡Fuerte el aplauso con escándalo! ¡Súmale un beso! ¡Ya voy! Bueno, le voy a levantar una teta, mira, que todo el público puede me quedar con la cara hecha. Repétame el cigarro. Ya dale, buenas noches, voy. Esta juega, menos mal que no tengo seis tetas, huevona. Ya dale. Serás bendecida. Esta noche eres bautizada. Pero ella si no, ella nunca no. Ya dale, nomás. Ya, pero ya apúrate. Espérate, pues. Con el nombre de Cassandra Romanini. Ya dale. A morir. Pero hoy, me dejaste pasar esa voz. Ya, pero... No, pero... Ya, no la empujiste, no es natural, lo veo. Vos deberías ponerte con las tetas afuera, que te las chupen por mil pesos. Como las fotos sin fotos de mil, una chupada de 10 a mil. La Cassandra debería ponerse con fotos con el pezón afuera. A mí. No, vos la deberías tú. ¿Alguien quiere chuparle una teta a la Cassandra? A ver, ¿quién se atreve? Vamos, no, no, no. ¿Quién quiere chuparle una teta a la Cassandra? Bueno, el que le chupe una teta a la Cassandra tiene que chuparme la callampa a mí. Ay, mira, todo ocurrísimo. No, 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 está igual. Si nadie se la quiere chupar a la pancha, ¡vuelvo yo a chupártela! ¡Weona, tengo pareja! Más ¿quién? ¿Mujer? Pues no. No, pero ¿qué? ¿Ah? Ella es mujer.
Ella es mujer y yo que soy weona. No soy travesti, mi amor. Más que travesti soy mujer. Y más que mujer, mujercísima. Y si tuviese que ser mala, simplemente mataría. BTV y Ex Burdel Producciones presentan Porque Ustedes Lo Pidieron, el primer programa online de Francisca del Solar. Disfruta cada semana con entretenidas historias y concursos. Lo mejor está comenzando. No te quedes fuera. Todos los miércoles desde las 23 horas en Ex Burdel, Bombero Núñez 130 frente a Bunker Discotec. No lo olvides, tienes una cita con Francisca del Solar Porque Ustedes Lo Pidieron. A continuación viene, por supuesto, ella, realmente maravillosa, doble oficial en Chile de Britney Spears, una mujer realmente espectacular, una mujer estupenda, vaya que es negra. Negra que a la esclava. Bueno, va a quedar bronceada, mi amor. Ya, ok. Va a quedar bronceada, chicas, tú en cualquier momento va a quedar como esclava. Ay, Panchita, yo quiero dar un saludo a toda la gente que nos ve por internet. Obviamente siempre me dicen Cassandra, yo digo sí. Mandar un cariñoso saludo a toda esa gente que postea y hace esas cosillas. Un besito para toda mi gente, puede ser de Viña, puede ser del sur, puede ser del norte. Oye, pero los que te despidiendo se está bueno, terminado. Ah, no. Ya, para Cagulia, ¿qué pasó? Oye, yo tengo el placer de verdad por primera vez venir a tu programa, pasarlo estupendo. Nosotras con la Pancha somos compañeras de trabajo y amigas hace mucho tiempo. Ahora no me voy a ir para que no me cargue por el huevo. No, y de verdad un placer. Ojalá que puedan venir otra vez a pasarlo estupendo. Lo pasado increíble. Me cago en calor nomás, pero regio. Oye, vamos a presentarla a ella, realmente estupenda, maravillosa. Yo no quiero un aplauso porque ella es mujer, mujer 100%. Una ovación porque es realmente estupenda. Vamos a tener un concurso antes que te vaya Fabiana con una persona del público para entregar, ¿ok? Vaya nomás, vaya Fabianita para que se relaje un poquito. Tiene que ser fuerte el aplauso para Katy Cole. Doble oficial de Britney Spears, mi amor, venga rápidamente para acá, que ya le estamos esperando. ¡Tira la música, mojueona! Thank you.
aplauso para Katia. ¡Qué gente maravillosa y su bailarín! Matías, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cansadito? ¿Bien? Un aplauso para Matías. Un bailarín activo, por supuesto. Gracias, mi amor. Bájeme la música, mi vida. ¿Me puede bajar la música, mi amor? Si hay alguien ahí. Porque la voy a saludar a ella, realmente maravillosa. ¿Cómo estás, Katy? Súper bien, gracias. ¿Sí? Ay, mi amor. ¿Quiere tomar algo? ¿Qué quiere? Lo que sea. Démosle al tiro un copete. Pásenme un copete y yo se lo devuelvo. Al tiro la wea. ¿Alguien está tomando algo rico? ¿Alguien está tomando algo rico? Champán. Mira, Pablito te va a dar. Pablito Polman. Te va a dar una botita de champán. No puede ser una mami también. Salud con la Katy. Salud por Britney Spears. Realmente maravillosa. Hoy andáis por ahí con la Cassandra. Fabiana Cassandra, venga, mis amores. Trae la pancana, la dejé allá, pues, weona. No, mi amor, ¿cómo? Oye, para la caculía, ¿cómo te cruzáis con la cámara? ¿Vos crees que esta wea es cachureo? Ningún respeto, una no se puede cruzar con la wea. ¡Uy, la patrona, Dios mío! Hola. Mira, pongamos las juntas, por favor, pongamos juntas a Cassandra y a Katy con las tetitas ahí. Para la gente en su casa. ¡Viva la puta, mancha! ¡Viva la silicona! ¡Viva la esponja! ¿Cómo que se puede? Bueno, la chavete a un lado y nosotros los actores transformistas a otro. Obvio, ¿cómo corresponde? Oye. Katy, venga mi amor, usted al medio, venga mi vida. Esto vamos a hacer un concurso esta noche. Tú vas a ser el gran jurado porque vamos a regalar un perfume de Britney Spears. Cuéntame más del perfume, yo quiero saber. Ya, bueno, chiquillos, como ustedes sabrán, Britney está lanzando su nueva fragancia que es Fantasy Twist. Una fragancia que une, aquí lo tengo. Ya. Chiquillos, Fantasy y Midnight Fantasy. Así que hoy día vamos a hacer un concurso de karaoke y de preguntas en cuanto a relacionado a la vida de Britney Spears, así que queremos a 6 fans aquí, por favor. Marcelo, ¿cuánto lo tienes? 21. ¿Pasivo, activo, moderno? Pasivo. Pasivo, esa autodomina pasivo. Qué rico, weón. Acá está el negro, Fabiana, otra vez te salió otra pasiva. ¿Qué van a hacer los pisos también los castillos? Nada. Mi amor, ¿su nombre? Eduardo. Eduardo, ¿cuántos añitos tiene Eduardito? 24. 24 añitos. Eduardo, ¿eres pasivo, activo, moderno? Versátil. O sea, podríamos decir que eres como la dona Always, te adapta a cualquier situación. Mira qué regio. Mi amor, ¿su nombre? Ignacio, ¿cuántos tiene? 21. 21, qué lindo el Nachito, pasivo, activo, moderno. Versátil a morir. Versátil a morir. Espérate, no, espérate, déjenme que responda. Versátil a morir. Ya versátil. No voy a responder. Versátil a morir. Ok, mi amor, su nombre. Ay, mi chiquitito, su nombre. Esteban, ¿cuántos años tienes? 26. 26 añitos, pasivo, activo, moderno. Aquí mira que al negro y voy a quedar negra vos. Pasivo, activo, moderno. Virgen. Ella es virgen y yo soy la Cecilia Moló, ¿cómo me ven? Nerviosa, déjalo, déjalo. ¿Pasivo activo moderno? Virgen. ¡Pasivo activo moderno! ¡Pasivo! Y desde aquí te digo, ¡Maraca conche tu madre! ¿Pero virgen de qué parte? ¿De los ojos? Mentira, hasta ahora. Inventa. Oye, ya chiquillo, el concurso consiste esta noche en que vamos a hacer un karaoke de Britney Spears. El que mejor cante el tema. Usted el primer jurado va a ser el público. Cuando ustedes sientan que esa persona no lo está haciendo bien, le decimos ¡y! Ok, vamos a comenzar con la menos mujer. Ay, ¿con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con la? ¿Cómo que con esta? Contigo, ya, con la menos mujer. Con la mujer está bien. Ya, ok, tengo que empezar con la pasiva. Ven, mi amor. Ella dijo que era pasiva. Sí, pues sí, él dijo, rico. Y a muchas otras. No te va a ver. ¡Ay, rico! Quédate callada. Ya, pues. No tiene nada de malo. Ya, también está rico, mi amor. Me encanta que seas pasivo. Con esa barba, que parecí un delincuente. ¡Ay, ya! ¡Pero tíralo, no te ahogues!
Bueno, ahí se va. Superstar, where you from? The country girl, I know you. Run the west, you're dying. Do you remember yesterday's dating? Understanding that you yes. Walk your own, baby. Not on you. Get the message, so baby. Come here, girl. What a job, someone is a woman, I say, yo, 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 ¡Seguido se va! ¡Seguido se va! ¡Seguido se va! ¡Seguido se va! Participar esta noche, por supuesto. Pero el segundo participante, mi amor. ¿Ah? Sí, un poste de regalo, mi amor, para ti, de Britney Spears. Gracias por participar, mi vida. Ok. ¡Te tiro la concha de madre, oye! ¡Enferma! ¡Falta de respeto! ¡Te viro la Biblia y te demanda por HIV, enferma fea! ¡Una de las mismas tías! Ok. ¿No, no la nube venga, mi amor? ¡Qué lindo es! ¡Bien, no me encantó! ¡Ya, pues, ya, dale! ¡Ya! Ok, nos vamos con el segundo karaoke. ¡Oh, Dios mío! ¡Ya! Cuando quieras, mi amor, te toca. Te lo acabó, mira que la otra fue más fuerte. Te digo al tiro, te cantáis como lo yo te lo pegué. No, mira, si te canta mal o canta bien, yo te lo chupo igual, vale. Déjemelo tranquilito, usted conmigo, todo el rato amigo. Yo se lo cuido porque es de amigo. Ya, cuando quiera, viste, DJ, y ahora ya. Me encanta el DJ rápido, como perro. Ya pasa el micrófono. Yo te haciendo que está bonito. Ah, no estoy hablando de mi programa, Maraca, con chido, vale, tengo así el oído. Oye, no, me encantó el programa, lo encontré fenomenal, oye. Ya, visto el DJ. No, enojarte, oye. Ya, el último hit de Rafael Agarrá, dale. Mi amor, muestra el bigote, si trajo bigote, muestra. Igual. Sí, igual. ¡Ahora! ¡No sale la letra!
problema técnico porque no sale la letra, pero dijeron fans. Y si es fans, se tiene que saber la letra. Así que como sea, tiene que cantarlo desde ahora ya. Ya, dale. Baby, can't you see about me? That I knew she went one day. It's dangerous, I'm falling. If you would say, I can't wait. I need a year, baby, can you wait? Ok, lo vamos a hacer por aplauso, chicos, pónganse todo en fila. Todo en fila. El 1, el 2, así. El 1, el 2, el 3, el 4. ¡Aplauso por el número 1! ¡Mierda, José Garra! ¡Aplauso por el número 2! ¡Aplauso por el número 3! ¡Aplauso por el número 4! Ok, el primer eliminado, muchas gracias, mi amor. Le vamos a regalar, Casandrita, regálale un póster al niño, por supuesto. Ah, ya tiene. Gracias, mi vida, por participar. En porque ustedes lo pidieron, un besito ahí. Un besito a la pera. Ok, vamos, solamente tienen que quedar dos. ¡Aplauso por el uno! ¡Aplauso por el dos! ¡Aplauso por el tres! ¡Paso! Gracias, mi amor, un póster de Rini para usted. ¡Déjalo! Déjate caer. Ahí va. Ok. Ya, ok, yo quiero llamar a Katy Cobain, venga mi amor, porque entre ustedes dos va a estar el ganador del perfume de Britney Spears, por supuesto, y ya en su nuevo lanzamiento, que tenemos la doble oficial de Chile. Copias hay muchas, pero solamente una original y se llama Katy Cobain, ya lo saben. Ok, Katy le va a hacer una pregunta a cada uno. El que no se sepa la respuesta será automáticamente el eliminado. ¿O lo hacemos que respondan los dos? Una respuesta a cada uno, sin decir si está en lo correcto. Tú le preguntas una pregunta a él y una a él. Ya, entonces, ¿ok? Sin decirle que está lo correcto. Y tú te vas a poner detrás de la persona que dijo lo correcto. ¿Ok? Porque sí, soy Edgardo Harley. Ok. Ya, Katy Cobain, el primer que se llamaba, mi amor, perdón. Marcelito. La primera pregunta para Marcelo, sin soplar, chiquillos. Si ustedes soplan, automáticamente eliminado y el segundo es el ganador. Así de simple. Si ustedes, los amigos, soplan, pa' afuera, plan, pa' afuera. Y automáticamente el segundo es el ganador, así de simple, ¿ok? Ya, mi amor, silencio. Chiquillo, como este es un premio súper especial, voy a hacer una pregunta de fans. ¿Ya? A ver, quiero que me digan cuál es la canción que se repite en dos álbumes de Britney y cuáles son los álbumes en los cuales está esta canción. ¡Fácil! ¿Y vos cómo me decís fácil? No tiene que pensar, déjenlo. No tiene que pensar. ¿Él sabe? ¿Tú te la sabes la pregunta, la respuesta? ¡Sí! ¡Rad! ¡Sí! ¡Sí! En circo sin la cabeza. ¡Sí! ¿Quién es el ganador esta noche? ¡Ella! ¡Otra vez! ¡No te la puedo saber al ganador que se suma la respuesta esta noche, mi amor, te llevaste el perfume de Britney Spears, pero ¡hola! Espérate. Ok, muchas gracias, mi amor. Sí, ya le dimos un póster a él, eso para otra gente del público, gracias mi amor, ya le dimos uno delante, así que eso para... Ok, venga mi amor, rápidamente. Es mitad y mitad porque ya le había dicho. Ok, silencio, silencio, por favor, silencio. Espérate. Le quiero pedir a la producción, por favor, en este local maravilloso, que me traigan una botellita porque nos tenemos que repartir el perfume entre las cuatro. Échanos un poco antes que te vayas. Por favor. ¿Qué lo habla, cierto? Ahora, sí, pues el ganador, habla igual. Es de colección. Ya, pero háblenlo. Yo voy a echar un poco primero, ¿no? Ya, la Katy que sea la primera en probarle porque es la doble oficial. La Katy primero. Ok. Ya lo tiene la maraca, ya lo tenés. Está, es lo mismo. Échate perfume en los pezones. No, sí, sí, ya tengo perfume. Tu madre, tranquila. Pregunta. No, pero no, por mi casa. Para cuidado con los dientes. Oye, tengo algo en bandeja. Oye, tengo algo. La Britney mandó droga. La Britney mandó droga, que fue, Cassandra. Ya. Espérate, ponte acá al lado mío, acá para que no caiga. Cassandra, perdón, mi amor, para que. Pero vamos a abrir la casa. El perfume, oye.
Ok. Ay, mira esto. Yo me voy a echar un poco. Y me dice, pero una muestra, panchito. Es un test, es un test. Ya, ya. Ya, ya. No, no te nada. ¡Ay, qué rico ella! ¿La toma? No, yo tengo. ¿Quién quiere, chiquillo? ¡Perfume! Oye, fuerte el aplauso para el ganador de esta noche. Gracias, mi amor, por participar. Un besito para cada una. ¿Alguien quiere mandar algún saludo especial a alguien de su casa que nos... Al mejor amigo y Evo están allá también. Para los que no sepan, el perfume está disponible en todas las tiendas, menos Falabella, para que lo vayan a comprar con un 30% de descuento. El nombre de Katy Cole sale $1,990. Mira, si van por el nombre de Katy Cole, sale más barato la hueá, y si dicen que es de Cassandra, van a decir que roban, así que mejor no. ¿Ya? Ok. Oye. Para mí ha sido un placer enorme estar compartiendo con tal excelente transformista, pero antes de eso nos vamos a ir a una sección muy importante de nuestro programa que se llama Travesti Extrema en la calle. Y ya estamos directamente desde el paseo Málaga. ¡Hola! ¡Vale! Obviamente para vivir otro vertigo Travesti Extrema en la calle, del nuevo programa de Porque Ustedes Lo Pidieron, donde tengo por supuesto a los grandes invitados como Pablito, el animador oficial del otro lado, Pablito, que va a estar acompañando a Cassandra Lobanini esta noche y por supuesto Ariel, esta cola fuerte que está conmigo, que me va a estar acompañando a mí. Es más mujer que yo, así que me encanta. La chiquilla que gane, okay. la que gane el mejor. Que gane, ¿ok? Ahí vamos a contar algo. La que se gana un año de detergente gratis. ¿Okay? ¡Que me da un cigarro, por favor! ¡Alguien que me da un cigarro! ¡Quiero un cigarro, chiquilla, que me conviene! Pero tengo que llenar esta caja, por favor, alguien me dé un cigarro, tío. ¿Un cigarro? Tío, deme un cigarro. Un cigarro, tío. Que todos fuman. Tío, gracias. Chiquillo, deme un cigarro, por favor. Ay, gracias, mi amor. Tío, no tiene un cigarro. ¡Alguien que no me dé un cigarro! ¿No puede dar dos? No, no te va. Alguien, por favor, un cigarro. Gracias, por favor, tengo que llenar esta casa. Gracias. Ay, acá. ¿Cigarro? ¿Quién tiene un cigarro? ¿Quién tiene un cigarro? Cuidado, cuidado. ¿Un cigarro que no se cale? ¿Caballo tiene un cigarro que no se cale? ¿Un cigarrito? ¿Quién fuma? Puta, no, yo no fumo. En realidad, ¿quién está? ¿Un cigarro, manche? ¿Dónde va la pancha? Pa' acá. Oye, ¿qué tiene que nos regalar un cigarro? ¿Por qué yo me regalan un cigarro? Ay, corre, Adil, venga acá. Ay, chucha. ¿Sabes qué? ¿Un cigarrito? ¿Quién tiene un cigarro? Chiquillo, ¿quién? ¡Ay! Oye, alguien tiene que me regalar un cigarro, por papá, una prueba en internet. Por favor, por la prueba. Ay, te amé. Te vas a muchas gracias, mi amor. ¿Tienes un cigarro? ¿Adentro un cigarro? Caballero, tiene un cigarrito. ¿Un cigarro, caballero? Yo después se los voy a devolver a todos. Un cigarrito, porfa. Mira la tía, feliz. Grábame a la tía, por favor. Conmigo. Mira, la tía te va a regalar otro cigarro. Tía, porfa. Tía. ¡Ay! ¡Tía, porfa! 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 ¡Tía, tía, regáleme un cigarro, por favor. Ay, concheto, madre, que casi le dejo con la maricona, casi que le dejo como la Coni. Porque casi la dejo como la Coni, casi le como le meto. Oye, tía, no tiene un cigarro. Ay, ¿cómo me diste? ¿Cuándo? ¿Le diste al otro caballo? Ay, concheto, madre. Vale, encima que se me ocurre venir con taco. Mi amor, un cigarrito. Porfa, porfa, nos faltan 7. 4. 5, 6, 7, tenemos 7, faltan 3. Gracias. Faltan 3, gracias, chiquillo. A la hora que vengo con taco, me saco la concha de tu madre, maraca. Bueno, nada más que pedir un cigarro, me gustaría chuparle el pico a alguien. Así que, te lo enseño. Caballero, un cigarrito, me lo regalo. Pero una prueba, aunque sea prendido, por si. Bueno, la gente está cagada con los cigarros y todo el mundo fuma. Todo el mundo fuma y nadie nos regala un cigarro, weona, ¿cómo no? Uy, ¿dónde está la otra? Hay que avanzar nomás. Aquí, aquí. Chiquilla, no regalas un cigarro, por favor, me lo pido, por favor. Eso me lo pido en internet. Porfa, un cigarro, mira aquí otra. Nos va a regalar. Siempre nos regalan mujeres, weona, la única que no discrimina nada. Gracias. Espérate. 6, 7, 8. 6, 7, 8, 9. 10.
Un, dos, fatal. Cuatro, chico, ocho, nueve. Tenemos nueve. ¿El chico, diez? Nueve. No, con ese es nueve. Ah. Falta un cigarro, ¿dónde va la pancha? Llegamos y pasamos, nos vimos sentados en rojo, en verde, ni una wea, conchetumadre. Ni una wea. Ay, tío, no me ganan. Por último, si puedes, cierra la música. Gracias, llamé. Todo con la pancha. Ya, chao. Llamé, gracias. Falta uno, conchetumadre. Por último, que nos regalen una chumada de pico. ¡Nada! ¡Nada! Así que chiquillas, no tienen que nos regalen un cigarro para una prueba en internet, chiquilla. Chiquillo, no tienen un cigarro que me regalen para una prueba en internet. ¡Cuéntame, Ana! ¡No discriminan! ¿Viste que hay gente que todavía no discrimina, weón? ¡Ay! ¡Iba caminando recto! ¡Espérate! ¡Quiero morir virgen! ¡Regálenos! ¡Vamos! ¡Si quieres, regálenos un cigarro! ¡Puta, no tienen las malas, pobre, oye! ¿Cómo no van a tener un cigarro? ¡Toda la gente fuma y no tiene cigarro! ¡Gracias! Me regalé un cigarrito para la foto de Rayamón. ¡Eso nomás! ¡Ya se lo voy a decir nomás! ¡Tranquilo! ¡Muchas gracias, mi amor! ¡Ahí está el 11! ¡Ahora qué viene! ¡Ay, mentira! ¡De los mismos! ¿Quién fuma? ¡Flaco, tú fumas! Estoy seca, estoy mal, estoy pésima. Debo de confesarlo. Estoy pésima, ¿nadie? Miremos a toda la gente que ande fumando, por supuesto, esta noche, esta tarde. Y a esa la gente hay que pedirle, porque las demás ni en cuenta. La gente ni en cuenta acá, en Paseo Maja. ¿Aquí tiene un fuego? Yo tengo. ¿Aquí? 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 Ah, pero tenés que fumarte con nosotros el cigarro. Ya. Yo no fumo. Ya. ¿Tiene un cigarro? Mira qué lindo, otra vez otra mujer nos va a dar un cigarro. Muchas gracias, sí, ya se pasó. Vamos, weona, mira, puras mujeres nos han regalado cigarro, weona, maravilloso. O sea, la única que nos discrimina. La única que nos discrimina son las mujeres, weona. Mira, conversamos por mientras, ¿qué tenés? ¿Cómo te llamás? Javier. ¿Qué estás estudiando? ¿Colegio? Estudiando. ¿A dónde? ¿Y tan rápido que se lo va? Porque tenemos que fumarlo rápido, si le pago a conversar la weá, pues. Toma. ¿Cuál era el nombre tuyo? Javier, estoy en la enfermería. ¿No eres gay? No. Yo tampoco, yo soy mujer. ¡Mira este otro! ¡Eh! ¡Me alegra que no! ¿Viste? Porque me iba a dejar negra, jamás. Negra que a la esclava. Ya fuma rápido. Fuma, la dura. Vamos pasando. ¿Cuánta fuma? La cosa es consumirlo rápido. La cosa es consumirlo. ¿Qué andan haciendo, chiquillo? Una prueba. Es una prueba extrema para un programa online que se llama La Lagartija, Maraca la Madre, Maraca la Hija. Por favor, uno. Y sé que ya no, ¿eh? ¿Tu apuesta prendida tiene que ya no importa, yo la pago, no me gusta. Te lo voy a mirar, chiquilla, gracias. Mira, weona, no me falta tampoco. Tía, no tiene que nos regalar un cigarrito. Es para una prueba en internet. De vamos, verdad. Vamos, ya, pero fuma. Yo no fumo nunca, Javier. Rápido, weón, enferma. ¿Se hace clase, Javier? ¿O no? Sí. ¿Cómo te fue? ¿Pasaste todo? Sí, ahora. Sí, bueno. Weón, estoy más cansada que la concha de su madre. Me cagan hacer estas pruebas también donde la gente es tan fatal. Todo el mundo, weón. Fatal, pero pésimo lo encuentro, pésimo. Bueno, ¿cómo que revestí? Muerta las travestis, nos dijeron recién, muerta las travestis, un neonazi. Te lo meto en la zorra. ¿Tiempo? ¿A tu mamá? ¿A tu papá? ¿Anda la tía o no? ¿Es tu mamá? Sí. ¡Mira, señora! Ya tiene que ver, ¿no? ¿Cuándo es? Yo vengo. Los días miércoles. No, pero con BTV. ¿Cómo es la cuestión? La cuestión de... ¡Qué espanto no poder conseguirse un cigarro! Es un cigarro solamente. Esto es algo divertido, es para un programa en internet. Pero la gente buena nos mira feo. Nos mira así como pésimo, como que fuéramos otra cosa. O sea, una cosa que no somos, weona. Como, mira cómo como rara. Como rara, como que somos como los Thundercats, weona. ¿Viste ese Thundercats culiado que tenían cara de animales? Esas mismas weas. Así nos ve la gente también, por supuesto, hay que decirlo. Entero. Chao, mi amor, muchas gracias también. ¿El alcalde? Sí. Hija, mi amor, ¿tú sabes el nombre del alcalde? Porfa. ¿No te sabía el alcalde de Electo? ¿Vive Santiago, no? No. ¿Usted caballero? ¿Usted caballero sabe el nombre del alcalde? ¿El nombre de Electo, el nombre de sí? ¿Ya? Ya. Ya vamos. ¡Ay! ¡Alguien que me regale un cigarro para una prueba en internet, porfa!
Oye, ¿qué nos puede regalar? Un cigarro. Un cigarro. Un cigarrito, por favor. Ay, ay. Ay, oye, ¿qué nos puede regalar? Un cigarro. Una prueba de internet. ¿Cómo están grabando? Mira, ella amablemente nos regaló un cigarro. Mira, graba la huevona maravillosa, la gente que nos regala. Esto es para una prueba en internet, mi amor. Porfa. Chiquillos, ¿no tienen un cigarro, tía? ¿No tienen un cigarro? Un cigarro. Porfa, tía, me faltan dos. Me faltan dos huevos. Dos cigarros. Chiquillas, ¿no tienen un cigarro? Un cigarro, necesitamos un cigarro. Después yo esta caja yo la regalo. Necesitamos un cigarro, después regalamos la caja. Un cigarro. Uno, porfa. Necesitamos un cigarro, porfa. Alguien que nos regale. Que nos regale un cigarro. Para una prueba en internet, huevo. Alguien que nos regale un cigarro, por favor. ¡Gracias, caballero! Nos queda, falta uno, mira. Me falta solamente uno, mira. Asómate, me falta solamente uno para un cigarro. Ver. Un cigarro. Chiquillo, nos falta un cigarro. ¿Quién nos regala un cigarro, por favor, una prueba en internet? Un cigarro nos falta. Uno, por favor. Por favor, señora. Ya, vamos a poner un mosaico. Ya, dale. Oh, ¿usted sabe cómo hacer un queque? Ay, mentira. El caballero no hablaba. ¡Coche, tu madre! Ya. Hija, disculpa. ¿Usted sabe hacer un queque? Un cigarro. Uno, porfa. Ay, no me regala nada, directamente. Muchas gracias. Mira, acabamos de llenar, por supuesto, la caja. Ahí está la caja. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cuéntelo. 11. Oye, ven, fúmate un cigarrito. Para aquí. Nosotros. Ven, pero aquí, a la cámara rápidamente. ¿Qué tiene el problema? El mismo tiene. Tenemos que conversar de la vida. Solamente esto es un programa de internet. Aquí no pasa nada, pero nada. Solamente le vamos a pasar, Regio, ¿ya? Conversame la vida. ¿Cómo te llamáis? Cuéntame. Hija, usted sabe hacer un queque que me pueda pegar en la cámara, porfa. Es para un concurso. Para hacer un queque. Esteban, ¿dónde eres, Esteban? Estás fumando un cigarro con nosotros, compartiendo esta tarde. Ay, es un Santiago Centro, qué rico, weona. Tenemos que compartir un cigarro con él, amablemente. ¿Cómo haces un queque? Venga, por favor, tú, bueno. Venga, es súper sano, venga. Acá nos va a explicar la tía cómo se hace un queque. Te lo estamos haciendo, obviamente. Cuéntame una cosa de... ¿Cuántos años tienes? 21 añitos, joven, un niño joven, emprendedor. Mira, no se saca la ceja, por último. Ya, se va. Bonito. Fumen nomás, ¿no tenéis marihuana? Por si acaso. ¿Cuál es su nombre primero? Raquel, la tía Raquel. Mi nombre es Cassandra, mi amor. Es un programa por YouTube, vía online. Dos tazas de harina. Tres huevos. Dos cucharadas de imperial. Esencia de limón. ¿Puede ser ralladura también? Polvo rolla, ¿no? Sí, puede ser. Polvo rolla. Ya lo dijo ya. Pobre, un poco más loca. ¡Ay! ¡Ven, no más! Si total aquí hay barra. No me va a nada, suya para atrás. Sí, al que todos los que quieran fumar quieren entrar directamente y nos fumamos todo el plato a un cigarro. ¡Susa! Tres huevos y también. Y leche. Ay, fuma nomás, mira, fuma, mi amigo, huevona. Así va. Fuma nomás. Fume nomás, mi huevita, si aquí no, para los pulmones, allá todo nomás también. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Se bate todo, empieza a batir lentamente. ¿Ya? Como artesanal. Ya, ok. Cuando ya estamos bien en la masa, ok. Vamos allá al molde. ¿Sí? ¿Y al horno cuánto rato? 20 minutos, 25 minutos. Ya, ¿qué has soñado? El queque de la Raquel. Un besito, mi amor. Muchas gracias. ¡Chapo! ¡Fumando, por favor! Mira. Oye, esta wea es como me da culpa. Como que somos psíquicas, weón, que están fumando tanto. Ya. Ahí se acabó. Gracias. Gracias, joven. Gracias. ¿Qué más? ¿Qué pasaste? ¿Ahora qué viene? Un RUT de 18 millones, hija. Espérate, señora Uchis, señora, ¿cuál es el alcalde de Santiago? Actualmente. Actual alcalde de Santiago. ¿Alguien que sepa quién es el actual alcalde de Santiago? ¿Cómo? Perdón, ¿cómo, caballero? ¿Cómo, caballero? Dígalo. Carolina Toa. Ah, muchas gracias, mi amor. ¡Vamos! ¡Vamos! 18 millones. 18 millones. Es un guacho chico. Tiene que tener mi edad. Yo tengo 21. Estoy 18.
¡Ay, mentira, qué fiel! ¿Cómo se hace lo que quiere? Con harina, harina, huevo, leche. ¿Harina, huevo, leche? Aceite. Estoy 18. Estoy 18 ahora. ¿Y qué edad tienes tú? ¿Tú también estás 18? Sí, el tuyo. Sí, muéstramelo. ¿Cortarlo? ¿Ya? Bueno, ya. ¿Ya? Más o menos tenemos que dejarlo en el horno para que el queque... Como 20 minutos. 20 minutos. Ahí está la receta del queque para su mamá en la casa. ¿Mucho me las tetas entonces? ¿Cuál es tu nombre? Valeria. Valeria. Ay, pero eso es un niño. Eso es un caro. Sí, amor, ¿no empezáis con 18 millones tu Ruth? ¿No? ¿Ya alguien en el ya, 18, ya. 18, 8 y tanto. Ay, ya, nos te muestra todo el rato, ya. 18 millones. Por favor, esto para una prueba ya en internet. ¡Saco tú! ¿Usted se sabe el tema de la Miriam? ¿Estás con 18 millones tu Ruth? ¿No? Esta está loca, por Dios. Esta limpia. Hija, ¿se sabe el tema de la Miriam Hernández? ¿Algún tema? No se sabe ninguno. No se lo sabe la tía. ¡Muéstralo! Miriam. Sí, pues, sí. Vuela peligro el hombre que yo amo. ¿Y ahí qué hago? Canta un pedacito, canta. Vuela peligro. Eso. El cerro de eso. Es conversar. Oh. Ya, que ya nos vemos. En la plaza de oro. Ya está abierta. ¡Ay! ¡Concha tu madre! ¡Ay, tengo la pata enferma! ¡Saco tú! 18, por favor, muéstralo. ¡Ay, vamos a ganar! 18. ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, no, no! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, la cúpula! ¿Allá donde juegan ajedrez? 18 millones, mira. ¡Ay, gracias! Cualquiera, cualquiera, un pedacito, un pedacito. ¿Tú qué le ves? No, pues no. El Ana Gabriel, pues caballero, está más perdido que la chucha. Desde la cúpula de la Plaza de Armas vamos a despedir esta gran sección de nuestro programa. Travesti extrema en la calle. Y ese fue Travesti extrema en la calle, por supuesto, donde lo pasamos realmente maravilloso. ¡Oye, cállate! ¡Que son enfermas las maracas, Julián! ¡Oye! ¡Ningún respeto! ¡Yo no hay nada con Chetumano! ¡No hay nada! ¡Qué psicona si la wea está grabada con Meta Julián! Oye, de verdad, la pasamos realmente increíble. Recuerden que siempre tenemos excelentes artistas invitados. Yo quiero dar la primicia esta noche para todos ustedes acá en Balmurdel, porque hemos traído transformistas invitadas. Pero hoy se nos une desde ahora en adelante Cassandra Romanini estará, porque ustedes lo pidieron. Porque ustedes y yo lo pidieron. Así que vamos a hacer nuestro programa juntas a Cassandra Romanini, una excelente transformista. Así que visiten nuestro programa porque ya no es propio desde nosotras. Es de las dos. ¿Sabes qué? Me encanta la idea. Yo había al principio decía, ay no, pero es que ya bueno. Ahora es... Oye, escúchame, se llama porque ustedes lo pidieron, pero le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner la enferma. Quiero que le brindemos un fuerte aplauso a esta mujer maravillosa. Quiero que me traigan el premio, por favor, mi amor, esta noche. Es realmente increíble. En lo personal, una gran amiga, una gran, pero gran transformista de una larga trayectoria. Realmente maravillosa. Quiero que le brindemos un fuerte aplauso a la estupendísima Fabiana. ¡Dale! ¡Fabiana!
Debo decirte, mi amor, que obviamente como estamos auspiciados por Fetich, fuerte el aplauso para Fetich.cl, nuestra tienda de juegos eróticos, por supuesto, donde ustedes pueden ir y comprar lo que quieran. No, eso es para ti. ¿Eso para mí? Ok. Hola. Fabiana Tabler, Fetich te mandó... Aerolín. Un lubricante. Mira, yo no sé para qué te mandan esta weá si no te entran seco, pero regálalo, véndelo, públicalo en internet, si alguien lo quiere comprar, pero Fetich te ha premiado con un lubricante porque te encontraron estrecha, ¿ok, Fabiana? Ese es tu premio en el día de hoy. Estás premiada. Cassandra Romanini, te íbamos a regalar este premio a ti, pero como tú ya eres parte del programa, se lo vamos a regalar a alguien del público, que es un descuento de 10,000 pesos para un juguete erótico en Fetich. La encargada de regalarlo va a ser... La encargada de regalarlo va a ser Katy Co, por supuesto, doble de Rini Spins. Mira, siempre se lo regalamos a... Espérate, perdón. Siempre se lo regalamos a un hombre, pero esta vez quiero que se lo regalamos a una mujer. Porque las mujeres también quieren comprar guantes y todas esas cosas, ¿ok? Vaya. Ok, vaya cuando quiera, Katy. Allá hay tres mujeres, mira, allá hay tres mujeres. Acá, acá. Ahí se lo... Un descuento de 10,000 pesos porque Fetich, la mejor tienda, por supuesto, de juego erótico para ustedes. Ya saben dónde encontrarlo, Fetich.cl. Y brindarle un fuerte aplauso, Cassandra, que es más que ella. Por supuesto, mi amor, a ella, mujer fabulosa, doble oficial de Britney Spears. Estupenda, la perra desgraciada. Un fuerte aplauso para Katy. ¡No! Quiero agradecerle por el respeto siempre de mi trabajo, darle un beso y un abrazo a todo el fan club Britney Chile, a todos los fans, que somos los fans más fieles de todos los artistas, y seguir apoyando a Britney, seguir apoyando a las chiquillas aquí que nos hacen reír, nos hacen pasar un rato súper simpático. Darle las gracias también por considerarme, por ser mujer y incluirme. Me siento un transformista más, y porque ustedes lo pidieron, un abrazo grande, sigan adelante y que sean muchos capítulos más. Nosotras felices de tenerte, ponte al medio, mamá, nosotras con Cassandra felices de tenerte en nuestro programa, por supuesto, porque ustedes lo pidieron. Así que chiquillos, muchas gracias por la paciencia, muchas gracias a todo el público por su preferencia, obviamente, y recordarles que nos vemos el próximo miércoles aquí, junto a Cassandra Romanilla. ¿Cómo la van a pasar? Te invito a toda la gente, por ahora que nos venga a ver. Obviamente la idea es que lo sigan viendo a nuestro programa junto a Panchita del Solar. Y quien les habla, Graciela Romanini, porque ustedes lo pidieron. Vamos a cambiar el nombre. También un saludo a la gente de Viña, como yo lo decía. Vamos a estar, ¿dónde? La próxima semana. Vamos a estar en Temuco. La próxima semana estamos en Temuco, en The Voice, por supuesto, junto a Cassandra Romanini. Nos vamos el día viernes, el día sábado estaremos actuando allá para todos ustedes. Así que sigan disfrutando y paseándola bien junto al mejor auspicio de nuestro local, Bulgaria. ¡Porque ustedes lo pidieron! ¡Chao, chicos!